Sí, los Green Bay Packers están listos para regresar a la élite de la NFL, pues lo veremos esta temporada. Eh, vamos a hablar precisamente de este equipo y pues bueno, hay mucho, mucho que comentar porque con la partida de Aaron Rodgers todo indicaba que el equipo entraría en una etapa pues de reconstrucción. A pesar de contar con un quarterback seleccionado en primera ronda como Jordan Love, eh, sin embargo... Vimos una sólida promesa que habrá un buen futuro para estos cabezas de queso que lucen como un equipo joven y listo para competir con las potencias de la NFL, y ellos quieren regresar a la élite de nueva cuenta. El 2023 se fue Rodgers tras unos últimos años tormentosos con holdouts, ayahuasca, berrinches y premios MVP, pero sin un solo campeonato de Super Bowl. En el 2023 se inició con 2-1 para los Packers y creíamos que todo sería miel sobre hojuelas en Title Town USA. No fue así. Green Bay perdió cuatro partidos en fila ante Detroit en Lambo, luego con los Raiders en Denver y otro en casa ante los Vikings. Tenían marca de 2-5 y el mundo se les estaba viniendo encima a Matt LaFleur y al señor Jordan Love. Pero a partir justamente ahí, a partir de ese momento. Solo cayeron en tres ocasiones en el resto de la campaña regular y ganaron seis de esos nueve partidos, incluyendo triunfos en Detroit y sobre el campeón defensor Kansas City. De cualquier forma, los Packers eh, fueron minimizados al entrar a los playoffs y estaban muy desfavorecidos para su juego de primera ronda ante Dallas. Ya no contaban con el Matacowboys Rogers y los Vaqueros en el legodomo de Jerry Jones sacarían fácilmente la victoria. Bueno, eso se decía. Love y los Packers dieron otro partidazo en el Egodomo y obtuvieron su tercera victoria en el ATT Stadium, que es una más que los propios Cowboys. Fue un brutal 48-32. Se ganaron el boleto para enfrentar al mejor equipo de la nacional, los 49ers, allá en Levi's Stadium. A pesar de ello, Green Bay tenía la ventaja por siete puntos al iniciar el cuarto-cuarto eh, y tuvieron oportunidad al final de darle la vuelta al partido, pero cayó la segunda intercepción de Love mostrando su inexperiencia y sus nervios queriendo cruzar ese pase. Los empacadores llegaron más allá de cualquier pronóstico que teníamos previo a la campaña y nos hace suponer, deberían, que el 2024 sea mejor en caso de ser consistentes desde el principio. Esto se debe al trabajo que ha hecho Matt LaFleur, que inicia su sexta temporada al frente de los Packers y los ha llevado a playoff en cuatro de sus cinco años previos. Eh, incluyendo obviamente la más reciente, sin el gran Rodgers, tiene solo una temporada perdedora y fue de 8-9, o sea, muy, muy cerca del 500. Esto fue en 2022. Eh, este La Fleur es de ese grupo de coaches que estuvieron en aquel staff de Mike Shanahan de los Redskins a principios de la, de la década pasada, junto eh, a Kyle Shanahan, Mike McDaniel y Sean McVeigh. Solo McVeigh. Tiene un campeonato de Super Bowl. Vemos, veremos si la Flair puede llevar al Super Bowl de regreso a los Packers. La coordinación ofensiva está a, a cargo de Adam Stenovich, que es responsable desde el 2022. Así que tiene mérito del desarrollo de Love durante una sola campaña. Veremos si puede mantener esta tendencia para que, en esta campaña que está por iniciar y dar el siguiente paso con este coreback. La coordinación defensiva llega a Jeff Halfley que debuta como coordinador defensivo en la NFL después de ser cuatro años el head coach del Boston College. Antes había sido coordinador defensivo de Ohio State y tuvo varios puestos de asistente previamente en la NFL, por ahí los Browns, y tiene tan solo 45 años de edad. Así de que a esta edad recibe por vez primera una oportunidad de este nivel. Vámonos a la agencia libre. Eh, los Packers, eh, ¿qué le trajo a la agencia libre? Tres bajas de titulares. El guardia John Runyan, eh, ya firmó con los Giants. El safety Darnell Savage, que se fue a Jacksonville, y la más significativa, el corredor Aaron Jones, quien jugará para el rival divisional Minnesota, al cual no se va a un rival divisional. En total fueron seis jugadores que se fueron por esta vía. Sin embargo, al perder a Jones, se creía que no encontrarían a un mejor corredor y se llevaron a Josh Jacobs, quien dejó a los Raiders. Eh, Jacobs era quizá el segundo mejor en la agencia libre detrás de Derrick Henry que recordar los dos de Alabama. Eh, Josh Jacobs ya fue campeón corredor de la NFL en alguna ocasión. Green Bay firmó solo cuatro agentes libres procedentes de otros equipos. Eh, entre ellos está, también encontraron un diamante semi trabajado, digamos, en el safety de los Giants. Xavier McKinney, dos años más joven que Savage, eh, trajeron al tackle André Dillard de Titans y a un pateador por ahí que creo que ya no está. Los Go Pack Go recontrataron a seis agentes libres propios, pero nadie de impacto titular. Quizá el corner Kelsey Nils Nixon, perdón, y el corredor AJ Dillon. Por cierto, este último se perderá toda la temporada por una lesión. El draft, el draft trajo cinco novatos en los primeros 91 picks, iniciando con el tackle ofensivo de los Wildcats de Arizona Jordan Morgan en la primera ronda. Luego tuvieron dos segundas rondas y se fueron a la defensiva con el a la defensiva, perdón. Primero con el linebacker de los Aggies de Texas A&M, Edgerin Cooper, quien puede aportar a un grupo muy sólido sin la presión de tener que cargar con el equipo de inmediato. También llegó con el pick 58, el safety de Georgia, Javon Bullard. Interesante. En la tercera ronda se llevaron otros dos jugadores, el corredor de USC, Marshawn Lloyd, y el linebacker de Missouri, Tyron Hooper. Por si necesitaban otro linebacker, ¿no? nada más así este draft atacó directamente las necesidades del equipo. una buena calificación para un equipo que ya era joven le damos 8.2. el roster. la defensiva tiene varios líderes que mejoran cada temporada y siguen jóvenes. ¿eh? jair alexander y eric stokes pudiera ser la mejor combinación de corners en la nfl. los frontales Rashan gary, preston smith y kenny clark no se quedan atrás. ¿eh? son de lo mejor eh, sin duda en toda la liga. Y los linebackers tampoco, tampoco se quedan muy lejos. A Isaiah McDuffie y Quay Walker. Si Quay Walker pone su cabeza en el fútbol eh, y no pierde la cabeza de vez en cuando, creo que sería mucho mejor. Sin duda, la defensiva debe dar brincos importantes en las clasificaciones de esta campaña, ya que es un sector, pero muy, muy sólido y con la llegada de Huffley, cuidado. Jordan Love va por buen camino. Y en caso de tener una buena campaña estadísticamente en el 24, eh, sus compañeros de equipo creerán más en él todavía. De él, concretamente de él, depende si este equipo es de Super Bowl o solamente de playoffs. Josh Jacobs será de impacto inmediato. Si Aaron Jones funcionaba bien en esta ofensiva, Lafleur aprovechará los talentos de Jacobs para proyectar el ataque mucho mejor. Los receptores también deben elevar un poco su nivel. Christian Watson ha ido ahí pian pianito, pian pianito en ascenso en su carrera. Y Romeo Dobbs fue parte esencial para que Love mejorara en el 2023. Quizá esta ofensiva no es élite solo porque les falta un Davante Adams, por decir algo, entre sus receptores. Bueno, ahí está más o menos el equipo que se ve muy sólido. Vámonos con lo que le viene a los Packers. El viaje a Brasil en la semana 1 servirá para medir cómo vienen estos Packers en el 24 cuando se midan ante Philly. Será un juego muy importante para Green Bay para marcar la temporada, cómo se estará dando. Al regresar a casa a Estados Unidos y a su hogar Lambofield, en la semana 2, enfrentan a Indianápolis. Eh, ahí deberá comenzar a mostrarse la forma de este equipo. Deben ganar este, luego deben ganar en Tennessee y ni se diga en casa ante los Vikings. Así que un triunfo en Tierras Cariocas pudiera tener los 4-0 antes de visitar a los también jóvenes Rams en SoFi. Luego de recibir a los Cardinals, eh, tienen quizá la parte más complicada de su calendario, con tres juegos ante equipos sólidos. Dos de ellos en casa es la ventaja. Reciben a los Texans en un duelazo entre Stroud y Love. Ya para apun apúntenlo, apunten ese juego de los que se deben ver en el 2024. Luego irán a Jacksonville ante el quarterback mejor pagado de la liga, el señor Trevor Lawrence. Y regresan a Title Town para medirse ante el mejor equipo de su división. Al menos así se ve antes de iniciar la temporada, Detroit. Luego descansan en la semana 10, van a Chicago y luego tienen otros tres juegos durísimos. Dos seguidos en Lambo. Primero, ante sus verdugos, los Niners. Y en el Thanksgiving por la noche, ante los Dolphins, para irse a Detroit en la semana 14. A ver cómo les va en esa, en esa rachita. El cierre parece más a modo. Eh, hay juegos con Seattle, Nuevo Orleans, Minnesota y Chicago. Así que, eh, en caso de salir bien librados de la parte intermedia de la temporada, los Packers pudieran estar peleando el sembrado número uno de la NFC. Vámonos con los pronósticos. Un escenario pesimista es que el equipo repita el 9-8. Cualquier cosa abajo de 9 sería fracaso. El 9 sería lo peor que yo les veo a este equipo. Es un equipo joven empujando. Pueden ocurrir lesiones, pero eso sabemos que no lo contamos en estos pronósticos. Un escenario optimista, 13-4 y el mejor sembrado de la conferencia. El escenario realista, vamos a ponerlo intermedio, 11-7. Eso sería algo realista. Y alcanzable para este equipo, dos victorias más que el año pasado. Mi pronóstico es que va a ser el mejor equipo de la nacional, con 13 ganados, 4 perdidos. Eh, va a ser el equipo sembrado número uno. Va a jugar en casa, en Lambo va a ser la casa de los playoffs. Y probablemente los veamos, no probablemente, los vamos a ver en el Super Bowl 59 a estos Packers enfrentándose a Cincinnati. Ahí está, amigos, les dejo mi pronóstico. Ustedes dirán si están de acuerdo, si no están de acuerdo mientras tanto, bueno, les agradecemos que estén siguiéndonos en estos videos, 32 equipos en 32 días, les recordamos denle like, suscribirse, compartan por favor, y obviamente también pues recomiéndenos con más personas, estamos creciendo y pues será una gran temporada 2024 muchísimas gracias a todos recuerden, esto es pausa de los dos minutos, los saluda su amigo Gilardo Figueroa, y nos vamos ¿con qué más? Go back